Partículas portadoras de nuevas interacciones o bosones. En el modelo estándar solamente están
canciones. A ver, niños allá. La débil, la fuerte, la electromagnética y la gravitacional. ¿Y cuáles son las que están viendo hasta el momento? ¿Están las que están viendo? Los que participan se van a ganar el regalo, pero no van a exactamente, solamente están tres. Y bueno, para cada interacción tenemos un bosón. Para la interacción fuerte, que es una fuerza que está en el núcleo, que es la que mantiene unidos a los quarks, en los protones y en los neutrones, y además los protones y neutrones de esta interacción. Esta interacción la aporta el bosón que se llama gluón. Para la electromagnética tenemos al fotón, y para la interacción débil, que son, es la responsable del decaimiento de las partículas. Todas las partículas interaccionan a través de esta, son los bosones W y Z. ¿Qué más? Así. Solo los gluones, solo los quarks interaccionan a través de la fuerte, los demás no. El fotón interacciona con todo lo que tenga carga eléctrica, porque es el portador de interacción es una eléctrica. Y la débil interacciona con todos. Por eso, si se fijan, está así como encerrado. Los neutrinos son neutros, son partículas muy pequeñitas, y bueno, y tenemos, y ya se fue, y tenemos aparte en el modelo estándar un bosón extra, que es el bosón Higgs, que es muy famoso, muy grande, y este, bueno, más adelante vamos a explicar un poquito más de lo que es el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs interactúa con todas las partículas que tienen más. Y aparte tenemos el gravitón. ¿Por qué? Porque la interacción gravitacional nos está impidiendo la estándar. Bueno, creo que más o menos no sé si me olvidé algo, si me dice, pero ya saben, ahí estamos juntas. Ya más formalmente, el modelo estándar, como les había comentado, es una teoría cuántica de campos basada en un de simetría. Ustedes me van a decir, ya se está poniendo feo el asunto porque vamos a hablar de teoría, de cosas que son un poquito más avanzadas, un poco más técnicas. No lo son tanto, nada más hay que aprender a jugar. Este es el grupo de simetría. Es un 3, un 6, un 2, un 1. ¿Y qué nos dice esto? Bueno. Estos grupos representan las interacciones. La electromagnética está representada por el grupo 1, la débil por el S2 y la fuerte por el S3. Hay muchas propiedades más matemáticas de estos grupos que se descubren de la interpretación física, que desemboca lo que vimos anteriormente. Y ahora, esta simetría tiene la que la tiene la región. El anógeno es diferente a las transformaciones de anógeno. Ahora, el anógeno no es estándar constante a la convención actual que tenemos sobre partículas que componen la materia de interacción. Pero realmente, ¿a qué se refiere esta oración? Cuando yo digo comprensión, ¿a qué me refiero? ¿Es conocimiento o hipótesis? Porque realmente no está muy claro. Comprendo, pero quizá no lo entiendo. Comprendo que es algo que no conozco. Entonces vamos a analizar. Este es el anógeno del modelo estándar en una forma compacta. Y vamos a ver cuáles son las partes, o sea, qué representa cada término. Esta parte representa la propagación de los campos de norma. O sea, ¿cómo los procesos? No sé. ¿Sí? S1, 3. ¿Esas son coordenadas espaciales? No, esa es el nombre de los grupos. Sí, son grupos que tienen grupos. Es una, son estructuras atomáticas que tienen elementos que definen una operación y tienen varios. Pero en este caso, los metes hacia las
a las variables espaciales o a las energías o a todo. En Lagrangiano, cuando tú haces una transformación, como de coordenadas. Ajá. Sí. Cada uno te representa un tipo de transformación. Y en Lagrangiano, si tú aplicas esa transformación en Lagrangiano, que de variante, a eso se refiere. Sí. Y bueno, a partir de aquí, de este tipo de grupos y de simetrías, es como surgen las interacciones. Por eso, cada grupo representa una de las interacciones. La dinámica, el electromagnética y la cuántica. Bueno, entonces, continuamos. Esta es la termina que nos dice cómo se propagan los motores. Esta parte nos dice cómo interacciona la materia con los campos de donde se sienten los bosones, cómo los bosones interactúan con la parte que vimos de los gluones, que son los quarks y los electrones. Después tenemos esta parte, que es representa el potencial de Higgs. Y el potencial de Higgs, lo que nos dice es el siguiente. El Lagrangiano es invariante ante transformaciones de ese tipo que no funciona. Lo que pasa es que en la teoría, no hubo una partícula que tiene masa y los bosones no tienen masa y debe ser así para que pueda ser invariante de Lagrangiano. Pero experimentalmente se detectó que ciertos bosones tenían masa. ¿Alguien sabe cuál son? ¿Recuerda? De los que vimos son gluones, fotones y los bosones W más o menos y Z. Resulta que los bosones W más o menos y Z tienen masa. Entonces, había encontrado una manera de explicar el por qué esos bosones tenían masa y los otros no. Lo que se hizo fue introducir un potencial de Higgs y aplicar un mecanismo que se llama el mecanismo de Higgs, que se basa en el rompimiento espontáneo de la simetría electoral. En la parte, en esta parte, aquí, el grupo, representan la interacción energética, porque altas energías, la interacción electromagnética es la misma. Entonces, la teoría lo que trata es de explicar por qué se unen esas interacciones. Y bueno, pasa que aplicar este permite que obtengamos bosones sin más, bosones nuevos, y esto viene parte del tema de Bolson, es algo muy complicado. Pero solamente se cumple cuando las transformaciones a la energía no son de cierto tipo, cuando, es decir, cuando se dice que son globales, es decir, que las transformaciones son, no dependen de las coordenadas del espacio-tiempo. Cuando las transformaciones dependen de las coordenadas del espacio-tiempo, no se puede aplicar el teorema de Bolson y se aplica el mecanismo de Higgs. Y eso lo que da origen es a un bosón escalar con masa, que es este. ¿Sí? Y pues resulta que fue detectado por el IHC en julio de 2012. O sea que se comprobó que existe, que sí hay un campo estelar ahí. Y bueno, esta parte representa los acoplamientos en tu campo, que son las interacciones del campo de Higgs con la materia, que es lo que ayuda a que el campo de Higgs se dé masa de las partículas a los gluones. Y esta parte, este término representa la interacción del campo de Higgs con los campos de Bohr, es decir, con los bosones, y los gluones, fotones y los bosones de más o menos, etc. Y bueno, ahora veamos qué es lo que pasa experimentalmente. Vamos a poner una barra de colores y el rojo, conforme vamos a seguir, representa conocimiento, algo de lo que estamos muy seguros, y este lado representa la hipótesis. En cada término, pues vemos que es así.
Estas dos partes, la propagación de los campos de onda y la interacción de los campos de onda con las partículas, es algo que estamos casi 100% seguros. Ya lo hemos visto una, otra y otra y otra vez, y todo está dentro de lo que predice el modelo. Pero la parte de la interacción del campo de Higgs con las partículas del campo de Higgs, con los bosones de onda y el potencial, ya es algo en lo que tenemos un poquito más de incertidumbre. ¿Por qué? Porque todavía nos falta medir muchas propiedades de los bosones de Higgs, a pesar de que ya se detectó. Entonces, pues eso, la pregunta sería que si eso es todo. Y la verdad es que eso es lo que dice, pero... Sí, ya. Falta. Hay que investigar más sobre esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es comprender cómo es que está compuesta la materia, cómo interacciona, y el modelo estándar, pues no, a pesar de que tiene mucho éxito, hay algunas cosas que todavía no conocemos con precisión y además no resuelve algunas preguntas, como son, ¿cuál es el origen del rompimiento de la simetría electrodéltica? El modelo estándar nos dice, se rompe la simetría electrodéltica, pero no nos dice por qué. Otra cosa es que en el modelo estándar los neutrinos no tienen masa. Sin embargo, si ustedes recuerdan, el año pasado se dio el premio Nobel de Física a los investigadores que descubrieron que los neutrinos oscilan, es decir, que cambian de sabor conforme van viajando en el espacio. Y resulta que la única manera para que pase ese fenómeno es que tengan masa. Y eso no está predicho en el modelo estándar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Otra cosa es la asimetría materia-antimateria, que es dónde está toda la antimateria, porque se supone que si todo era simétrico al principio, ¿por qué hay más materia que antimateria? ¿Dónde quedó la antimateria? Y otros problemas que ya vienen de otras observaciones experimentales, que es la materia oscura, ¿dónde está? ¿No puedo descontar? No sé. ¿En la materia oscura qué es? Tampoco lo sabemos. Y la gravedad, ¿cuándo se va a incluir en el estándar? Tampoco lo sabemos. Otro problema, y bueno, esto lo pongo porque es el problema de jerarquía o naturalidad. Es un problema muy famoso en el estándar que dice por qué la masa de los Higgs es la que es. Resulta que la masa de los Higgs es la predicha en el modelo estándar y hay un problema en el que la masa de los bosones puede divergir en la teoría o puede haber distancia en la teoría. No lo es porque ya lo vimos, usamos con su masa, siempre diciendo que hay campos, pero entonces en la teoría, ¿por qué está este peligro? Dado que el modelo estándar, como ya vimos, es una teoría consistente hasta cierto punto con los experimentos, se proponen extensiones porque es más fácil construir una teoría sobre algo que ya está comprobado. Y algunas de las extensiones más conocidas incluyen supersimetría, y la supersimetría resuelve el problema de jerarquía, cuerdas, hay teorías de la multiplicación, se permiten dimensiones extra que también forman parte de las cuerdas, y hay muchísimas otras que seguramente ustedes no saben más que yo. Pero bueno, ahí están los tipos de resoluciones que se buscan a los problemas que mencionamos anteriormente. Una de las expresiones más simples y atractivas del modelo estándar es conocida como modelo de los dos lentes de Higgs. Y resulta que dentro de esta se puede incluir la supersimetría. Si los parámetros de la teoría cumplen ciertas condiciones, es una teoría supersimétrica. Y este modelo lo que hace es que agrega un modelo de Higgs, el modelo estándar. Y otra vez, ¿qué significa eso? ¿O qué dice eso? No nos vamos a meter en detalles porque sería muy grande la plática sin detalles. Pero lo que podemos rescatar de aquí es esto. Después de que se aplique el mecanismo de Higgs a la Lagrangiana de ese modelo, que incluye la Lagrangiana del modelo estándar, 5 bosones de Higgs permanecen después de ese rompimiento.
En el modelo estándar solo permanece uno. En el modelo de los solentes en Higgs permanece 5. Un escalar neutro externo con estas propiedades, un escalar neutro pesado, un subescalar neutro, así se representa, y dos escalares cargados. Ahora que se descubre el bosón de Higgs, siempre se asocia con este, en el modelo de los solentes de Higgs. Pero vamos a concentrarnos en esta parte, dos escalares cargados. La detección de un bosón de Higgs cargado representaría una prueba invade de que hay física más en el mundo estándar, y aunque no sea precisamente el que predice el modelo de solentes de Higgs, porque no es el único que lo predice, sí me diría que hay algo más allá, que hay que buscar por esa, en esa dirección. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo detectamos a un bosón de Higgs cargado? Entonces necesitamos ir, todas las teorías, todas tienen que ir a comprobación experimental, siempre. Dime. ¿Está cargado también? ¿No genera un campo? Sí, sí genera un campo, pero como estamos a escalas muy pequeñitas, forma parte de los números cuánticos de la partícula, su carga. Y es así como lo mides. ¿Por qué? Bueno, porque estas partículas son muy chiquititas. Y no podemos medir, por ejemplo, su carga en... como lo hacemos, por ejemplo, en el laboratorio de electromagnetismo, porque estamos trabajando con sistemas más grandes. Entonces, ahí está la pregunta, justamente, ¿cómo detectamos un bosón de Higgs cargado? Y pues nos vamos al experimento. Y el experimento más grande que tenemos ahorita en la fecha es el gran profesional de grandes. Y vamos a utilizar el experimento CNS. Ahorita les voy a el LHC es, ustedes saben, lo han escuchado seguramente, es el acelerador de partículas más grande del mundo y consiste en un anillo de imanes superconductores y tiene una circunferencia de 27 kilómetros. Es tan grande que se encuentra repartido en dos países, en la parte suiza, que está de este lado, y en Francia. El anillo, eso es todo lo que es la extensión. Y bueno, no está sobre, en la superficie, ¿por qué? Porque sería muy complicado decir a los edificios, por favor, denme chancita de poner un anillo porque vas a colisionar protones. No. Además de que la radiación, hay que protegerse de la radiación, ¿por qué? Porque tiene energías brillantes. Entonces, el LHC está diseñado para colisionar dos tipos de partículas, protones y iones pesados, que son núcleos de plomo. Por diseño, el LHC puede colisionar protones a una energía de 14 TeV. Y los iones pesados llevarían cada nucleón, es decir, cada protón o neutrón, una energía de 2.76 TeV. Este es el diseño, pero hasta ahorita todavía esa energía no se alcanza porque vamos en etapa. Ya al final, en la última etapa de funcionamiento del LHC, se queda tan lento que se trabaje estas energías. Ahora, ¿ustedes cómo se imaginan que se colisionan los protones? ¿Colisionamos un protón y un protón? ¿Ustedes qué creen? A veces cuando nosotros jugamos que queremos atinarle algo, así, aunque sea que no se nos atina, mejor es que no. Bueno, imagínense lanzar un protón contra otro protón. ¿Ustedes creen que a la primera vamos a tirar? No. Y para que nos dé física interesante, esos choques tienen que ser lo más directos y lo más frontales posibles. Pues resulta que si colisionara yo un protón, un solo protón, con otro solo protón, la probabilidad de que yo siente es la misma probabilidad de que si, por ejemplo, usted y yo estamos separados en una cancha de fútbol y lanzábamos con una pistola un alfiler. Para que choquen de frente, imagínense nada más. Supongamos que tiene suficiente energía como para no caer antes de chocar. Pero es muy pequeñita. Por eso lo que se hace es lanzar paquetes de protones. Y cada paquete de protones tiene alrededor de 10 a la 11 protones. Y están separados totalmente por 25 nanosegundos.
si cada 5 nanosegundos se lanza, se chocan dos paquetes de protones. Y claro, no, vamos a tener muchos choques, no nada más vamos a tener uno. Y el punto aquí es que no todos los protones van a chocar frontalmente. Va a haber mucho ruido, se van a producir muchas partículas. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Y bueno, el LHC, cada detector tiene su manera de discriminar entre las condiciones que son interesantes o no. En este caso, aquí yo puse la CMS, nada más que la puse primero. Se tiene un sistema de disparo en línea que lo que hace es reconstruir los eventos de la forma más aproximada y rápida que se pueda para decir, este evento es interesante, lo guardo. Este no es interesante, lo guardo. Y reduce la cantidad de eventos guardados alrededor de 100 por segundo. Imagínense, son 10 a la 11 partículas cada 25 nanosegundos. Y de todas las que se junten en un segundo, solamente voy a guardar 100. Entonces, es increíble la capacidad que debe tener ese algoritmo, este sistema de disparo, para saber qué guardar y qué no, porque claro que en cada cosa que yo no guarde, probablemente estoy perdiendo algo interesante. Y bueno, vamos ahora a... ¿Cómo mencionabas que se generan energías de pelea? ¿Y qué pasa con esa energía? Lo que pasa es esto. Cuando tú aceleras las partículas, bueno, acelerar, nosotros automáticamente pensamos, aumentamos la velocidad, sí, aumentamos la velocidad, pero es la velocidad que llevan estas partículas es muy cercana a la de la luz, cada vez más. Pero como dice la relatividad de especial, nunca vamos a alcanzar la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque estas partículas tienen masa. Entonces, la manera en que tú mides la capacidad de un acelerador es con energía. ¿Y para qué necesitas? Bueno, si ustedes hacen la transformación, el electronvolt es una unidad de energía muy pequeñita, 1.6 por 10 a la menos 19 joules. O sea, ni siquiera es un joule, es un milésimo de joule, mucho menos de milésimo de joule. ¿Por qué dicen entonces que es de altas energías? Pues que esa es la energía de cada fotón. Haciendo producción de 10 a la 11 fotones en cierta cantidad. O sea, toda la energía colectiva de dichos fotones, por eso son las energías. Ok, muy buena participación. ¿Qué opinan los demás? Por ahí van los dos, o sea, está bien su razonamiento. El punto aquí es que se dice que es de altas energías, no tanto porque la energía que tiene cada protón, cuando tú aceleras el paquete de protones, no estás seguro de qué energía lleva cada protón. La energía del paquete es el total de protones, y eso se reparte como se puede. Cada protón lleva una energía diferente y no sabemos con cuánto va. Es de altas energías porque, aunque es una energía pequeñita, la densidad de energía es muy grande. No sé si me explico. Cada protón lleva toda esa... No cada protón. El paquete lleva una densidad de energía muy grande. Que, por ejemplo, quizá la energía que nosotros tendríamos al encender un cerillo es mucho más grande que esto. Pero esa energía se reparte en el espacio, en las moléculas del cerillo, en las del aire y todo eso. Pero esta está muy concentrada, por eso se dice que son estas energías. ¿Sí? ¿Sí la pones pronta o no la pones pronta? No, es que no. Por ahora vamos al experimento CMS. Antes de. El LHC tiene 4 detectores principales. 2 son de propósito general, CMS y ATLAS. Ambos observaron el uso de Higgs en 2012, o el Sanusio en 2012. Y tiene otros 2 más pequeñitos que son ARIS y LHCB. ARIS trabaja con iones pesados y lo que investiga es
el cuarto y un plasma, que es lo que se supone que era el estado inicial del universo. Uno de los científicos viene del sistema y investiga la diferencia entre materia y antimateria. Sin diferencias entre materia y antimateria para poder explicar por qué es la simetría. Entonces vamos a hacer ese. Es un detector de propósito general y es una de las colaboraciones internacionales más grandes de la historia. Incluye a más de 4.000 personas de 200 instituciones y repartidas en 40 países. Y estas 4.000 personas son físicos, ingenieros, técnicos, comunicólogos, hay de todo en el sistema, porque requiere de todas las instituciones. Y bueno, esta es una vista principal del detector, vista transversal. Ustedes pueden ver que tiene una forma como de cebolla, como que está en capas. Esta parte de aquí es los tubos del acelerador y este es el detector. Aquí en esta parte es donde colisionan los protones, se llama punto de interacción. Y alrededor del punto de interacción tenemos todo el detector. El peso total son 14.000 toneladas. Tiene un diámetro de 15 metros y una longitud de casi 29. Y un campo magnético de 3.8 teslas. ¿Quién se acuerda más o menos cuál es el campo magnético de la Tierra? Mucho menos un tesla. Muchísimo menos un tesla. Son, si no me equivoco, son milésimas o menos de tesla. Entonces, ¿cómo consigue el campo magnético este detector? Pues como su nombre dice, a partir de un celular. Eso es lo que utiliza. Imanes superconductores en un campo celular. Y bueno, esas son las características principales del detector. Pero ahora, ¿cómo detecta el CMS? Y aquí tenemos como una rebanada. Si ustedes ven de frente el detector abierto, esto es otro medio. Y tenemos en todos los, bueno, la mayoría de los experimentos de estas energías es más o menos la misma estructura. Tenemos esta parte que se llama tracker, que es el sistema que nos ayuda a ver la trayectoria de partículas cargadas. Algo así como, no sé si, bueno, ustedes saben de las cámaras de niebla, las cámaras de burbuja, bueno. Esa tecnología avanzó y ahora utilizan silicio, que es semiconductor, para ver las trayectorias. Después tenemos el canalímetro electromagnético, que ¿qué es lo que hace un canalímetro? ¿Ustedes qué se imaginan? Mide el calor, ¿es lo que es? De energía, de partículas que interaccionan electromagnéticamente. ¿Esto qué es? Electrones, y positrones y fotones. Ahora, después tenemos el calorímetro hadrónico. Esto mide la energía de los hadrones. ¿Qué es un hadrón? Es una partícula compuesta de quarks, de dos o más quarks. Después tenemos el sonador de superconductor, que es lo que le da el campo magnético al detector, que es de alrededor de 4 teslas. Y afuera tenemos cámaras que son especiales para medir o para detectar muones. Okay. Entonces aquí está esto y vamos a ver cómo se vería cada partícula en el detector. Empezamos por los muones. Un muón se produce en el punto de interacción y esta es la trayectoria que hace. ¿Por qué la trayectoria es curva? Bueno, porque tiene carga eléctrica y una carga eléctrica en un campo magnético desvía su trayectoria. Aquí se fijan. Tenemos campo de 4 teslas aquí de 2 y se curva de diferente manera. ¿Dónde vamos a ver el muón? Lo vamos a ver en el tracker porque tiene carga, pero resulta que no deja huella ni en el calorímetro electromagnético ni en el hadrónico, sino que llega hasta las cámaras de muón. ¿Sí? Es una característica muy particular de los muones. Después tenemos un electrón o positrón. ¿Qué es lo que hace? Igual, como tiene carga eléctrica, se curva y vemos esa trayectoria en el tracker. Y si se fijan, vemos una huella
¿Por qué? Porque lo que se encarga el calorímetro es de parar esa partícula ahí para poder medir esa energía. ¿Sí? Entonces, esto es lo que, así es como se vería un electrón compositor. Ahora, una pregunta también. Tiene carga, deja huella en el trajes, pero no, de, bueno, sí deja una huella chiquitita en el calorímetro electromagnético porque pierde energía, pero toda su energía la deja en el calorímetro hadrónico. ¿Por qué será eso? ¿Por qué tenemos dos tipos de calorímetros? Bueno, los voy a dejar pensar. ¿Están listos? Después tenemos un hadrón neutro. Un hadrón neutro no tiene carga. ¿No deja huella en el traje? ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Quién? Un hadrón neutro. ¿Por qué? Porque no tiene carga. No puede dejar huella en el traje. El traje solo detecta partículas sin carga. Pero lo que sí deja es una huella en el calorímetro hadrónico porque es un hadrón. Y finalmente, los fotones. ¿Un fotón tiene carga eléctrica? No. ¿Va a dejar huella en el traje? No. ¿La va a dejar en dónde? En el calorímetro electromagnético. Y así quedó. Entonces, ¿cómo se vería un evento en el detector ya en la realidad? Ya vimos cómo lo detecta. Bueno, este es el evento reconstruido de colisiones de el 22 de julio y lo que vemos es que, como les decía, colisionan todos los protones y lo que van a producir son nuevas partículas. Para eso se necesita la energía, para producir partículas nuevas. Y vemos muchas que tienen carga, esta parte azulita dentro de ese tracker, y vemos toda la trayectoria de esas partículas cargadas. Pero ¿cómo identificamos qué tipo de partícula cargada es? Pues aquí tenemos electrones que se representan por estas líneas verdes. ¿Por qué? Porque dejan huella en el calorímetro electromagnético. Pues si se fijan, hasta ahí llegó. Ya no dejó huella más allá. Estas barras azules son las del calorímetro hadrónico. Si se fijan, dejan huella en el calorímetro electromagnético, pero toda su energía, la mayor deposición de energía, se deja en el calorímetro hadrónico. En este evento, con dos pares de electrones, eso puede ser un candidato a bosón, a dos bosones Z. Ahorita ya tenemos un poquito más de eso. Ah, bueno, si se fijan, en esta parte tenemos solo ese tipo de partículas, ¿verdad? ¿Y qué me dicen de los neutrinos? ¿Cómo se detecta? ¿Lo detectarán en este momento o no? Estamos difíciles. ¿Y puedes terminar? ¿Tú lo detectas o no? No. No nos detecta directamente. ¿Por qué? Porque los neutrinos son partículas pequeñitas, neutras, donde la huella pasan y no nos importa quién esté. Es muy raro que interaccione con la materia. Interacciona, pero no es tan seguido. Lo que pasa es que justamente por eso tenemos colisiones puntales. Cuando tenemos colisiones puntales, sabemos que el momento en el plano transversal, ¿cuánto es? Cero. Entonces, cuando reconstruimos los eventos, en el plano transversal, ¿cuánto tiene que dar el momento? Cero. También por conservación del momento. Pero resulta que a veces no se conserva ese momento. Entonces, ¿eso qué significa? Que hubo neutrinos que se llevaron la energía. Y así es como se detectan los neutrinos. Se detectan indirectamente. Pero ahora pasamos a esta parte, los quarks. ¿Cómo detectamos los quarks? Si ustedes, bueno, a lo mejor saben, los quarks no pueden vivir solos. Siempre tienen que estar acompañados. Por eso no hay partículas en un quark. Necesitamos al menos dos. 2, 3, 4, 5. Pero ¿cómo se detecta? En este tipo de experimentos. ¿Sí se dan cuenta? Producen jets, que es un chorro de partículas.
cuando se produce un quark, sí llega a estar solito muy poquito tiempo, pero claro, no le gusta vivir solo, y lo que hace es que como tiene mucha energía, que dice, esa energía la voy a transformar para producir otras partículas que me acompañen, otros quarks. Y lo que producen son jets de hadrones. Se los llaman jets. Por eso, aquí vemos hadrones cargados y hadrones neutros, pero no vemos quarks en sí. Cuando vemos un jet, significa que se produjo un quark, que hubo un quark en el estado final que se hadronizó, así se llama. Cuando producen hadrones, es que se hadroniza. Y bueno, aquí está, en este caso, ustedes dirán, pues ¿dónde están los jets? Yo no los veo. Pero si se fijan, estas trayectorias están muy rectas. Eso significa que casi no se doblaban en el campo magnético, o sea que llevaban mucha energía. Y vemos deposiciones en el calorímetro electromagnético y en el hidráulico. Pues después de aplicar un algoritmo de reconstruir el evento y todo, resulta que estos son los jets que están en el evento. Si se fijan, este es uno. Aquí están todos los grandes cargados que produjo el quark, que se produjo aquí. Y aquí hay más. Todos estos jets. Esta es una colisión a 13 de electrones en 2015. Y aquí vemos dos fotones. Si ustedes se fijan, ¿cómo lo identificamos? Bueno, porque no hay. Hay deposiciones del calorímetro electromagnético, pero no hay una traza en el tracker. Entonces sabemos que estos dos son fotones. ¿Y los muones? ¿Qué pasa con los muones? Vemos que sí hay una huella en el tracker, pero si se fijan, los muones no dejan nada de rastro en los calorímetros. Ellos se van. ¿Por qué? Porque son muones, son más pesados que el electrón y es más difícil para ellos poder dejar. Ellos pueden dejar más distancias más grandes sin perder su energía. Y en este caso, lo que se hace para detectarlos son los gamas de muones. Es por eso que se ponen hasta afuera, porque saben que no los puede parar los calorímetros. Y bueno, ahora, ¿qué tipo de análisis se hace en el CMS? Este es como un resumen de los temas que investiga UCB, que es cromodinámica cuántica, lo que describe la teoría que describe las interacciones fuertes. Hace estudios sobre modelo estándar, justamente para eso se construyó, para detectar el peso Higgs. También investiga física de iones pesados, física del quark B, que es un quark muy interesante, que es el que estudia precisamente el UCB. Física del Higgs, también busca partículas exóticas, que esos son, por ejemplo, los bosones de Higgs cargados. También investiga física del top, que es el quark top. ¿Por qué? Porque resulta que con la energía que tiene para condicionar los bosones se producen en muchos quarks top. Muchos. Entonces, si los producimos, pues hay que estudiar. El quark top fue una de las partículas que más se tardaron en detectar. Creo que se detectó en el 94. ¿Y por qué no la detectábamos? Porque era muy pesada. Es incluso más pesada que el bosón Higgs. Y por eso era difícil producirla, pero ahora con esta energía sí se puede. Y se presenta bien. Entonces, vamos ahora a la parte de análisis de datos. ¿Qué necesitamos para un análisis de datos? Pues necesitamos la teoría, que es lo que necesitamos, que es elegir un modelo, el que ustedes les guste, identificar un proceso de interés que se pueda detectar en ese experimento que ustedes estén utilizando y analizar qué se predice para ese proceso. Por ejemplo, ¿cómo se produce un bosón de Higgs cargado por colisiones protón-protón? Y después, ¿qué va a pasar con el bosón Higgs? Ah, pues bueno, ¿en qué partículas? Pues ya no puedo buscar. Pero no es tan fácil porque primero tenemos que saber cómo lo ven en el detector. Y ustedes, como se darán cuenta, son experimentos grandes y como que no es muy conveniente
hacer un experimento diciendo, ah, si con esto de dejar los semillas cargados, pero qué tal que no. ¿Qué tal que no funciona? Que mi detector no puede detectar los semillas. Y ya lo construí y ya conexioné protones y resulta que no funcionó. ¿Hacemos otro experimento? ¿Tenemos mucho dinero? No. Para eso necesitamos estudiar cómo veríamos a esa partícula en el detector de gente simulación. Primero hay que estudiar las simulaciones y qué simulamos, condiciones experimentales. ¿Qué detector voy a utilizar? ¿Es mi condición experimental? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Condición de propósito? Después, el proceso de interés. Como ya se ve la teoría, ¿cómo se puede producir un mosquito? Eso se lo digo a mi simulación. Digo, así se puede producir un mosquito. Y, ponlo ahí y haz lo que caiga y cómo se viene ese todo. Pero, ustedes también recuerdan que no solamente se produce un mosquito cargado. Si yo no voy a ir con experimentos, le voy a decir, ¿produces un mosquito? Digamos, tiene una masa y necesita cierta energía para producirse, pero debajo de hay más partículas que tienen masas más pequeñas, ¿sí o no? Y si tengo la energía disponible, pues es obvio que las voy a producir, no puedo evitarlo. Por eso también es importante simular los eventos de forma. Después voy a hacer un estudio de los observables del proceso. ¿Qué es lo que puedo medir con el detector? ¿Qué puedo graficar? ¿Qué puedo comparar? Tanto de los eventos de forma como de señal. Y a partir de eso puedo establecer una estrategia de análisis. O sea, ¿qué es lo que diferencia a la señal del ruido? Y obviamente voy a buscar por las características de la señal. Y después, entonces, ahora sí me voy al experimento y construyo mi experimento, construyo mi detector y me pongo a recolectar datos. Los reconstruyo y después aplico el análisis que yo encontré con la simulación, porque en principio simulación y datos no van a dar lo mismo. ¿Sí? Y claro, después dentro del análisis es la división, incertidumbres estadísticas y sistemáticas, ustedes han visto en sus laboratorios, siempre tenemos que medir incertidumbre, porque nunca vamos a estar 100% seguros, siempre hay que dar intervalos de confianza. Y como trabajamos con muchos datos, hay que utilizar la estadística. Y a partir de ahí, o descubrimos algo, o decimos a quién está. Eso es lo que al final podemos decir. Entonces ahora vamos a utilizar el mosquito de Higgs cargado. La teoría nos dice cómo la podemos producir en el LHC. Hay dos mecanismos, aquí están los diagramas de Feynman. Es por interacción no-dual, produzco un mosquito de Higgs cargado, o interacción dual con un quark B y la deformación de esos quarks cargados. Pues ustedes, ya que saben cómo se detectan las partículas, ¿ya es suficiente con eso? O en el detector dice, los bosones de Higgs cargados se detectan así. ¿Detecta directamente los bosones de Higgs cargados? No, para empezar no. Y segundo, el bosón de Higgs cargado, como es una partícula inestable, va a decaer rápidamente. Entonces, aunque tuviera la mejor cámara del mundo, que por ejemplo el detector SMS, y pudiera ver cuándo decae, el tiempo es muy pequeño. No podemos alcanzar a ver la partícula como tal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, buscamos los productos de decaimiento. Esa partícula se va a convertir en otras. Y a partir de las partículas que se producieron en el decaimiento, yo reconstruyo, me voy hacia atrás en el pasado y veo qué fue lo que produjo esas partículas. Así es como se investiga ese tipo de procesos. Entonces, esto es una gráfica que nos dice los modos de decaimiento del bosón de Higgs cargado. Estos son parámetros de la teoría. Dependiendo de los parámetros de la teoría, el valor que tomen, tenemos diferentes. Se favorecen los ciertos dependientes de Russell.
mayor que 100 por tanto y de más. Pero si es menor, va a decaer mayormente, por ejemplo, en un tau y en un tau. ¿Y ustedes por qué creen que se hacen ese tipo de gráficas? Porque en la teoría, igual que con el son de Higgs, no predice la masa del Higgs cargado. Es algo que no conocemos. Entonces hay que simular y hay que ver cómo se ve el son de Higgs cargado después de TDR. Entonces vamos a considerar este, que es el top bottom, porque es uno de los que la mayor parte del tiempo el bosón de Higgs cargado, si existe, va a depender en un quark top y un quark bottom. Esta es una representación de cómo se produce en condiciones proton-proton. Es un dibujito. Y este es un diagrama de Taylor. Esto lo que nos explica es, al final, en mi evento, si se produce un bosón de Higgs cargado, ¿qué voy a ver? Aquí está el bosón de Higgs cargado y va a depender en un quark bottom y en un top. Pero resulta que el top es muy pesado, no le gusta ser top, tiene problemas de personalidad y dice, yo no quiero ser top, me convierto en otra cosa. Y que lo que hace se convierte en un quark bottom y en un fondo yo. ¿Sí? Y bueno, junto con el resonance se produce también un quark top que también cae. Entonces, ya al final tenemos tres quarks de, bueno, aquí hay otro, depende de cómo produzca el bosón de Higgs, y dos de dos. Ahora la pregunta es, ¿el detector ve bosón de U? No, tampoco. El bosón de U, como habíamos quedado, tiene masa. Y como su masa es grande, también se va a convertir en otra cosa. ¿Sí? También tiene problemas de peso. Y se convierte en otra cosa. Este es un diagrama parecido, nada más, la única diferencia es cómo se produce el bosón de Higgs. Pero en general la característica es que hay tres quarks D y dos bosones W. Pero el bosón W decae o en un par de quarks o en un leptón, que puede ser el leptón, cuarto, muón y tau, que eran los que teníamos en la tablita de la parte de abajo, y su correspondiente neutrino. ¿Los leptones los puede detectar el SMS? ¿Electrón muón? No se acuerdan que vimos cómo se veía. De esa reacción y vemos que puede ser que cada vez
que son los quarks. O puede ser que uno de ellos se caiga en el leptón y el otro le caiga en quarks. Entonces al final se tendría un leptón y jets. O puede ser que los dos te caigan en quarks. Entonces al final se tendría jets. Pero no, como les digo, no se puede decir el experimento. Solo produce, no solo hace Higgs que le caigan a un leptón a jets. Entonces hay que hacer estas tres búsquedas para poder decir si existe o no, pero no se puede hacer las tres al mismo tiempo. Entonces vamos a elegir la parte de un leptón a jets. Este es el estado final que nosotros vamos a elegir por el nivel. Entonces, ya sabemos las características de la señalización, ¿no? Tenemos un leptón, tenemos neutrino, que cómo lo voy a medir, con energía perdida, con un desbalance en el momento transversal y los jets. Entonces, si yo quiero buscar el bosón Higgs en el estado final, el bosón Higgs cargado en el estado final de un leptón a jets, le voy a pedir al electrón que solo tenga un leptón que tenga energía transversal perdida que equivale a detectar un neutrino y al menos 5 jets. ¿Por qué? Porque tenemos 3 biquarks, tenemos 3 Bs y los dos que vienen de donde uno. Son 5, al menos debe haber 5. Sí, exactamente, una tabla de electrón muón. El tau no, porque el tau es una partícula inestable que recae principalmente en jets y ahorita no nos interesan los jets, es interesante tener un neutrón. Los neutrinos, y al menos dos de ellos tienen que provenir de un quark. ¿Eso se puede medir en el SMS? Sí. Con un algoritmo especial se puede saber si viene de un quark o no. Pero resulta, como les decía, que el bosón de Higgs cargado no solo cumple con la... no solo este cumple con esta selección. Ustedes vieron que se producen muchas partículas, muchas condiciones. Y puede ser que en una de esas interacciones se haya producido un bosón de Higgs y que en otros dos protones interaccionaron y producieron quarks. Que no tienen nada que ver, pero tienen el estado final del bosón de Higgs cargado. Entonces tenemos el eventos de fondo. ¿Y qué tipo de eventos de fondo tenemos? Bueno, pares top-anti-top, que son, como les decía, pares top-anti-top, que como les decía, en el se producen muchos. Y si se fijan aquí, tenemos dos tops. Uno que proviene de Higgs y otro que proviene de la producción de Higgs. Fácilmente lo puedo confundir. ¿Qué otro? Es la producción del bosón W más jets, porque tenemos un bosón W y jets. Tenemos el bosón Z y jets. El bosón Z es un bosón neutro y generalmente le cae a un quark leptón antileptón. O sea, por ejemplo, electrón, muón, antimón, tau, antitau. Pero nuestro experimento, a pesar de que es muy bonito, muy grande y todo lo demás, no es perfecto. Y puede ser que nos equivoquemos a la hora de reconstruir. Y un jet, o por ejemplo un electrón, lo veamos como un jet. Y al final solamente estamos detectando un leptón y jets. ¿Sí? A pesar de que esta en principio tendría solo dos leptones. Otros procesos incluyen producción de dos bosones, o producción de un solo cuarto y otros más. Entonces, ¿qué hacer para reducir el número de eventos de fondo que cumplen con la selección? O sea, es que les ocurre. Si imagínense que están pasando por una coladera todos los eventos, un arenita, y yo quiero la arenita más finita. ¿Qué hago? Si utilizo una coladera con la malla muy grande, pues va a pasar con cero. Entonces, ¿qué hago? Una coladera más finita. ¿Y cómo le hacemos para hacer que se vea más finita? Pues aplicamos cortes en las variables cinemáticas de las partículas. Es decir, en su momento requerimos que tenga un momento más grande que cierto valor, o no sé, energía más grande que cierto valor, o también puede ser en las variables angulares, qué tan separadas deben estar las partículas y todo eso. Esa es la que me. También se usa en criterios de
esas mismas variables con la misma selección en los datos, en principio, si existe, tengo que ver una diferencia. ¿Sí? Entonces, una vez encontrada la selección, todo lo demás, las observables, ya tengo selección, tengo primera, tengo observables, ya tengo todo. Esto todavía es con simulación. Bueno, pues vamos a ver, para el caso de Higgs cuadrado, esto es los datos sin selección, pero así, las muestras de simulación aplicadas sin selección, las muestras también están un poquito más fuerte. Y quedamos, bueno, esto, todo lo que está lleno de colores, es el ruido, los diferentes procesos, y estas líneas son la señal. Después de la selección de eventos, vemos esto. Ven que se reduce el número de eventos de ruido y hay una diferencia en el comportamiento de la variable. Igual, por ejemplo, esta es masa transversal, es masa reconstruida del vector de neutrino. Esa es antes de la selección, después de la selección. Pero aquí no vemos una diferencia tan grande. Vemos que acá hay un exceso, pero aquí se sigue comportando igual. Esta es otra de las variables, y de hecho, esta es una de las principales. ¿Por qué? Porque tenemos muchos jets. Igual, esto es antes de la selección, después de la selección. La señal, líneas representan hipótesis de masa del bosón X cargado diferentes. Esta es el azul, representa cuando el bosón X cargado es muy pesado, y la amarilla es cuando es muy ligero. Cuando es muy ligero se parece mucho al ruido, cuando es más pesado ya es diferente. Esto es algo parecido, esta es una variable muy parecida. ¿Cómo sabemos que nuestra selección es apropiada? Bueno, yo grafico el número de eventos que voy perdiendo en cada corte, y lo ideal es que en el ruido esto vaya como hasta el 1 y en el último corte quede casi 0. Y que para la señal esté la línea horizontal. Esto lo van a ver, o sea, si ustedes buscan artículos de análisis de datos en física de partículas, estas gráficas son muy comunes. Y se dice que da una idea de que tan buena es la selección. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ya después de que encontramos todo eso y estamos seguros de que nuestra selección es buena, pues los datos. Entonces, hay que analizar los datos. Se aplica la simulación, se comprueba que los datos concuerdan con las simulaciones, porque las simulaciones tampoco son perfectas. Hay que comprobar que modelamos correctamente la simulación. Hay que observar si hay una discrepancia en las observables principales y si hay que corresponda a la presencia de señal, y hacer un análisis estadístico de datos. Al final, en todas las, bueno, en la mayoría de los papers que encuentran en física de partículas en cuarto punto del semestre, están este tipo de gráficas. Lo que se mide es un parámetro, la sección eficaz de producción, qué tan probable es que yo produzco mucho Higgs. Y esta línea lo que representa es que de aquí para arriba no está la sección eficaz de bosón Higgs. O sea, no tiene los valores de arriba. Los valores de abajo tal vez. Y esta línea, estos son los datos, esta es la línea prevista para la simulación. Si se parece, quiere decir que no hay nada. Que los datos concuerdan con el modelo estándar. Entonces no hay descubrimiento, solo hay discusión. Bueno, esto lo podemos saltar porque ya nos falta poco tiempo. Pero para el bosón de Higgs, la variable que se graficó fue la masa invariante de los fotones, así es como se veía en el detector. Y esta línea punteada representa solo el ruido. Pero vemos ahí un excesito, algo que no estaba predicho. Entonces nos ponemos a investigar y resulta que esta línea roja representa la señal junto con el ruido, y los datos concuerdan con eso, que significa que ahí están los objetos. Así es como se ve el descubrimiento de una parte. En una gráfica, con un chiquito. Este es el de la gran ciencia por detrás del proyecto. Igual aquí, este es otro estado final del bosón de Higgs, que es el gráfico más invariante de 4 electrones. Esto representa el ruido, y aquí está el chistoncito.
movimiento que corresponde al bosón de Higgs. ¿Y qué pasa? Que los datos concuerdan con eso. Entonces, ahí está el bosón de Higgs. Y en las gráficas de exclusión, que son estas, se fijan, esto es lo que se predice solo si existiera el ruido, pero los datos nos dicen que no concuerdan, como tenemos aquí. Entonces, eso significa que hay algo, ya sea algo se posible. Aquí está la masa, y si se fijan, el pico está en 125 GeV, que es la masa de los bosón de Higgs. Eso es un descubrimiento y bien, estaba muy contenta y cerca. Esta vez de cuando anunciaron el descubrimiento, ahí están los chicos que predijeron el pico. Es que la primera, como cuando me pusiste y la verdad me quedó muy claro. Ah, ok.
literalmente es cuarta y cuarta, son mesones. Y eso viene de mesones, que es media masa, variones, masa múltiple. Esa es la etimología. Y ya después tienes otro tipo de estados ligados que son cuarto quarks, los teta quarks, cinco quarks, teta quarks, que hace poquito también anunciamos que era la análisis de la física de ahí, un teta quark. Este descubrimiento de los hombres Higgs, ¿crees que pueda tener una aplicación o solamente para entender la naturaleza de la materia? Esa es una pregunta muy buena. Nosotros construimos los aceleradores de partículas, los detectores, diciendo, solamente sirven para medir partículas, los partículas están solamente quieren medir sus teorías y sus cosas, pero resulta que toda la tecnología que se utiliza, se emplea para construir ese tipo de experimentos, sí tiene aplicaciones en la, después en la, vida real. Por ejemplo, toda esta parte de los imanes superconductores, todo eso, me parece que no están, todos los estudios que hicieron para obtener esos campos magnéticos tan grandes, obviamente lo que no quieren es que se desperdicie energía, se aplica después. Para, por ejemplo, el cableado. Me parece que en Estados Unidos, con el terminal, están haciendo ese tipo de cosas. Intentaron meter esa tecnología en el cableado del alumbrado público para evitar pérdidas de energía, que es mucho más blando, es mucho más limpio, todo ese tipo de cosas. También, física de las energías nos ayuda mucho en la parte de física médica. Hay muchos experimentos pequeños dentro del CERN que investigan física, que hacen caracterización de materiales, porque tenemos haces muy poderosos, entonces hay que aprovecharlos también, no solamente para descubrir partículas, exactamente. Entonces, cuando tú propones un experimento, entonces tienes que justificar bien por qué lo vas a construir, y para eso se utilizan las simulaciones también. Si tú dices, oh, pues, por ejemplo, pasó en la década de los 90 un colisionador que iba a ser construido en Texas, que de hecho se empezó. Bueno, ese se cortó porque le cortaron el presupuesto, pero tenía un anillo, no me acuerdo cuántos kilómetros, pero la energía que iba a tener era 40 electrovolts. Entonces, tú debes estar bien seguro que con 40 electrovolts vas a ver algo, porque si no, ¿para qué lo construyes? ¿Y cómo vas a construir? ¿Qué retos tienes que superar al construir ese tipo de experimentos? Tienes que diseñar factores que sean resistentes a la radiación, por ejemplo, en todos los experimentos debemos hacer, utilizan materiales resistentes a la radiación. Y haces investigación en el área de materiales. Entonces, física de partículas no es nada más modelo estándar y análisis de datos, sino que incluye muchas áreas. Y es muy interdisciplinario. También ese mensaje me gustaría dejarles porque uno piensa que, sí, son muy bonitas, pero eso que dices tú, o sea, hace crecer la ciencia en todas direcciones. Son dos verdaderos. Cuando se descubrió todo este show del Higgs, ya no es una noticia, pero había mencionado que es un campo que interacciona consigo mismo. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Eso viene de la manera en que se describen las interacciones. Por ejemplo, el fotón, la interacción electromagnética, les decía, está escrita por el grupo 1. En ese grupo, es un grupo abeliano, sí, abeliano. Eso es para la matemática, que significa que sus elementos conmutan, o sea, si tú haces A por B es lo mismo que B por A. Y la implicación que tiene al final de todo el estudio que haces es que el fotón no interacciona con sí mismo. Esa es una de las características. Pero ¿qué pasa con los bosones o los Z y los gluones? Esta es la interacción fuerte y la débil.
se les escribe por SU2 y SU3. Y son grupos no abelianos, es decir, que no cumplen con esa, que no conmutan sus elementos. Después de todas las preguntas, llegas a la conclusión de que eso implica que los bosones W y Z y los gluones interaccionan entre sí. Ahora, para el bosón de Higgs, también resulta que es de ese tipo de interacciones, que interacciona consigo mismo. Esa es una de las cosas que también forma parte de las mediciones de precisión de su estándar que está haciendo el LHC, porque tiene que ver que las interacciones consigo mismo sean las que predice la teoría. Y si no, significa que hay algo ahí que estamos olvidando, algo que nos condiciona. Y otro es el objetivo de no. No. Bueno, que todo acto experimental con precisión social tiene una cierta incertidumbre. No podemos conocer algo al 100%. Y aquí en este lagrangiano mencionaba que la parte que le tocaba a Higgs era muy hipotética. Pues, ¿cuál es la certidumbre de que haya o no un Higgs o que realmente sea? Lo que sabemos hasta ahorita, y bueno, eso fue con los datos de la primera colega a 7 y 8 teleneptunos, y ahora con los datos de 2015 y 2016. Ya, una de las cosas más importantes de este tipo de experimentos es redescubrir la partícula, porque si nada más la vimos una vez y no la vemos de la siguiente con más energía, eso significa que ahí hay algo que está mal. Ahora, si se redescubrió, ¿y qué es lo que sabemos? Es un bosón escalar con masa de 125 electrones. Escalar quiere decir que su número cuántico de spin es cero y que tiene las propiedades del bosón de Higgs. Pero falta hacer revisiones de precisión. Hay que estar 100% seguros de que, bueno, 100% seguros de que las características de ese bosón que se detectó son las del Higgs del modelo estándar. Puede ser que ese bosón de Higgs sea el Euridico Higgs, pero no de su modelo, no del modelo estándar, puede ser que cumpla con otro modelo. Entonces hay que efectuar revisiones de precisión. Y te digo, la certidumbre que hay es que concuerda en, no sé, no, realmente no conozco el número, pero vamos a decir, 90% que es el bosón de Higgs del modelo. O sea, tenemos muchos datos y ya los redescubrimos y ya no lo quiere decir. Entonces, es casi que es el bosón de Higgs del modelo estándar. Pero todavía existe ahí esa pequeña incertidumbre de lo mismo, de que no sabemos cómo, o sea, porque la misma teoría tampoco nos lo dice. No sabemos exactamente. Te digo, la masa no la predice la teoría. Entonces, estuvo muy padre porque el Tratón, que es el acelerador que estuvo antes del LHC, hizo exclusiones de la masa del bosón de Higgs hasta 100, de 114 a 121, perdón. Y de 128 a, en adelante. Entonces imagínate, cada vez iban cerrando ese rango, y si no lo veían ahí, no era el bosón de Higgs, que concuerde con el modelo estándar. Pero resulta que sí es igual. Imagínense la emoción de ver una partícula ahí. Sí, sí, sí. Dale, y colega, conmigo, porque tiene clase de celular. ¿No te acuerdas más o menos cuánto está rápido? Es como, o sea, porque el bosón de Higgs, pues empezaron a ver si estaba con los bosones. Ah, la rapidez. Para poder descubrir una partícula depende de qué tantos datos tengas y de qué tan fácil sea detectarlo. Por ejemplo, el bosón de Higgs cargado, yo sé que si hay una partícula con carga en el estado final, ya puedo decir que ahí hay una partícula cargada que decayó en un neutrón. Pero el bosón de Higgs es neutro. Entonces, tenemos muchos ruidos, muchas partículas neutras que pueden confundirse con el decaimiento del bosón de Higgs, por ejemplo.
decae a dos bosones Z y esos dos bosones Z decaen a electrón y electrón, electrón y electrón. Pero puede ser que tú produzcas dos bosones Z y en el estado de la es el mismo, pero esos dos bosones Z no provienen de Higgs. Entonces, con la energía que tienes, es mucho más probable producir dos bosones Z que no vengan de Higgs que vengan. Entonces necesitas recolectar muchos datos. El tabaco podría decirse que sí vio de Higgs, pero no tenía los datos suficientes para decir aquí estamos en Higgs. Y para el LHC necesitaron los datos de toda una corrida. Empezaron en 2010, es correcto, 2 años de toma de datos para descubrir el bosón de Higgs. Relativamente, pero necesitas un aparato muy grande y que puedas colocar muchos datos. Y el siguiente, ¿puede ser ese el bosón de Higgs cargado? O sea, como lo que están trabajando en el laboratorio, o hay varios partículas. Hay muchísimas partículas que se están buscando. Como les decía aquí, en la parte de los análisis que hace el CBS, solo estamos hablando de uno de los reactores, es este tipo de búsquedas. QCD, ¿por qué? Porque resulta que la termodinámica cuántica sí describe bien a las partículas, a los pares, pero también tiene muchas deficiencias. Entonces hay que probarlas, hay que probar sus predicciones, asegurarse de que funciona como teoría para describir. Bueno, muchachos, agradecemos nuevamente a la vida.